Es un proyecto que se inició el año pasado. Teníamos que adquirir una propiedad que esté ubicada en un lugar de acceso fácil, que no sea en el microcentro. Y bueno, y estuvimos evaluando las posibilidades. Entonces se adquirió una clínica que está ubicada por calle Uruguay al 800. Y a partir de ahí, seguir con todo el proyecto para hacer los policonsultorios de Lioscor. Ayer estuvimos presentando la primera etapa. Esa primera etapa va a consistir en la inauguración ahí de la óptica, más 14 consultorios que van a tener especialidades varias, las más requeridas por los afiliados. Estamos hablando de pediatría, ginecología, especialista en hipertensión, cardiología. Y después un servicio de kinesiología y una sala de rehabilitación. Esto como primera etapa del proyecto, porque el proyecto en sí consta de tres etapas. Posteriormente se van a incorporar otras especialidades. Va a haber también la posibilidad de hacer endoscopías, o sea que va a tener que haber una sala estéril, tipo quirúrgica, digamos, para hacer ese tipo de práctica. Sala de rehabilitación del paciente que salió de esa práctica de video diagnóstica y por supuesto que todo esto con la administración del Lioscor. ¿Por qué hago hincapié en el tema de la administración del Lioscor? Porque nosotros vemos una de las cuestiones que nos motivó a hacer este tipo de proyecto es que nuestros afiliados concurren a un consultorio y por ahí hay una demora muy importante del tiempo que tiene que esperar el turno para ser atendido. Entonces nosotros vamos a tratar de que esta pérdida de tiempo, digamos así, o la posibilidad que el afiliado pueda concurrir y ser atendido como corresponde, en el tiempo que corresponde, lo vamos a brindar con en nuestros policonsultorios. Los turnos serán pedidos por vía telefónica, por vía internet, o sea que prácticamente el afiliado, estando 15 minutos antes del turno, va a pasar en el horario que corresponde y después va a tener, por supuesto, la atención, la emisión de las recetas que también estamos instrumentando un sistema electrónico. Y por supuesto, si hay necesidad de algunas prácticas más, en el término, cuando el policonsultorio tenga todas las etapas cumplidas, podrá realizarse en el mismo lugar. Es decir, le estamos dando al afiliado la ventaja de poder atenderse en un solo sitio y con un horario extendido, que también es importante para el afiliado del interior que suele concurrir a la capital, poder entrar, hacerse todos los estudios que tiene que hacerse y poder volver a su localidad en el corto plazo. Contador, estuvimos hablando instancia previa a esta nota sobre el surgimiento de este proyecto. Sí, mira, uno prácticamente, como yo te decía, era ver cómo estaba la atención de nuestros afiliados, tanto en la parte privada como en la parte pública, y tratar de colaborar para que ellos se sientan más contenidos y por supuesto, mejorar la calidad de la atención y la calidad de nuestros afiliados que necesitan hacerse ver con un profesional. Lo que sí te puedo decir también que al ser administrado por el Lioscor, el afiliado va a hacer el pago del coseguro que le solicita el instituto en algunas prácticas y no el famoso adicional que suelen pedir los profesionales en algunos casos. Lioscor, brindando servicios a la comunidad, no se queda en su lugar, sigue avanzando en bien de una comunidad que necesita cobertura social, más aún teniendo en cuenta que es algo muy interesante y muy importante como es la salud. Hay un proyecto que tiene que ver con las mujeres.
Sí, ya se transformó en una realidad. El Plan Mujer está funcionando desde hace 2 meses. Hay un equipo de profesionales del instituto que recorre el interior en las localidades en donde es muy difícil encontrar un especialista, porque nosotros cuando hacemos un plan tratamos de que sean atendidos por especialistas. El Plan Mujer evidentemente necesita de especialistas en ginecología para poder hacer la atención, también de especialista en imágenes, porque nuestro plan contempla mamografías, contempla también ecografías ginecológicas. Entonces, a veces es difícil encontrar eso en el interior y sobre todo en las localidades más pequeñas. Estamos hablando de localidades en donde no existe el profesional y que nuestras afiliadas, por ese motivo, se ven imposibilitadas de realizar estudios que son muy preventivos para el caso del cáncer de cuello de útero o los cáncer de mama. Estamos en el mes de octubre, que es un mes que para las mujeres la prevención en mamas es muy importante y por lo tanto esto ha llevado a esta... llevamos el servicio a los afiliados en el lugar donde ellos viven. También te puedo adelantar de que el día de mañana, esto es una primicia, estamos inaugurando en forma conjunta con una entidad privada un mamógrafo en la localidad de Curuzú-Cuatiá. Ese mamógrafo va a ser para nuestro afiliado 100% totalmente gratuito y lo hicimos por la modalidad de contratación de prestaciones en forma anticipada. Es decir, nosotros abonamos estas prestaciones al proveedor, al prestador, y con eso se hizo la inversión para la compra del mamógrafo y está en funcionamiento a partir del día jueves mañana, sí, jueves.